đấy nó số số đấy mà lúc tới lúc tới chú nâng 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 ¿Cuántos dedos ve? Cuatro. El pulgar, caracterizado por tener solamente dos falanges, no se considera específicamente un dedo. Vale, ¿qué día es hoy? Martes 14 de septiembre, las 9 y 13. Y 22 segundos. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? No. No lo sé. Me imaginé que había naufragado. O quizá me caí de un catamarán, me golpeé la cabeza y la corriente me arrastró hasta una isla desierta. Ha desaparecido una persona. ¿Ha rellenado un impreso 3021? Yo soy esa persona. ¿Cómo dice? No, no recuerdo quién soy. Si yo tuviera esa suerte. Mejor aún. Quizá estaba bañándome desnudo con mi novia y me arrastró una ola gigante. Recto 5 kilómetros hasta Pike, luego al suroeste unos 3 kilómetros. Gire a la izquierda en el kilómetro 46. Puede aparcar en el viaducto Alaskan Way. Ya, gracias. ¿He mencionado que lo sé todo? Desde los ingredientes de las galletas hasta los rituales de apareamiento de las cebras. Y todo lo que hay entre medias. La Biblioteca Pública de Seattle cerrará sus puertas dentro de una hora. Oiga, perdone, ¿me podría...? Hágame una pregunta. ¿Eh? Es una prueba. Vale. ¿Cómo se llama? Esa no, otra. Estoy muy ocupada. Busco un libro que se titula El Panteón Dorado. El Panteón Dorado, Fundamentos de la Cerámica Inca. Copyright 19603, Rey Reinos de Wii, número 615.9-DC21. Y ahora, pregunte. ¿Cuántos habitantes tiene Marruecos? 30.645.000. Si quiere, le puedo hacer un desglose demográfico. ¿Cuántos M&M's vienen en una bolsa? Con cacahuetes solo 25. Vamos, más preguntas. ¿La montaña más alta del mundo? Mauna Kea, Hawái. No, el Everest. El Mauna Kea mide 10.204 metros desde el fondo del mar. Gana el Everest por 1.600 metros. ¿El primer verso de Macbeth? ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿Con truenos y rayos? Cuando acabe el tumulto y la batalla esté perdida y ganada. Perdón, han sido dos versos. 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000. Código binario original de MS-2. El periodo azul de Picasso. De 1901 a 1903. Y otra vez la guía. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es la capital de Zimbabue? Harare. ¿El nombre de pila de Gilligan? Willy. ¿Cuánto mide la Estatua de la Libertad? 46 metros, 403 peldaños exactamente. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. ¿Los hoyuelos de una pelota de golf? 336. ¿Cuándo moriré? De esa respuesta tengo tanta idea como de si hay hombrecitos verdes paseándose por Plutón.
La cura para el cáncer. ¿Qué vas a comer mañana? Me superan. Supongo que no soy adivino. Entonces, ¿qué soy? ¿Un enfermo mental fugado? ¿Un extraterrestre? ¿Un medio inexperto? ¿Un experimento de lobotomía del gobierno? ¿Qué otra cosa puedo ser? Sabía todas las respuestas, pero no tenía las más importantes. Cuatro, uno y tres. Trifecta. Todo. ¿Todo? Va a reventar la banca. 9 teléfonos públicos y 6 máquinas expendedoras. Este es el resultado. El coeficiente de B multiplicado por las probabilidades estadísticas de cada caballo da un cociente igual a la probabilidad absoluta. ¿Entendéis? ¡250, 51, 52. 913. ¡486! ¡Sí! ¡Sí! ¡1013! ¡Vamos a por ello! Por desgracia, solo hay una cosa segura en esta vida. Que no hay nada seguro. 421. Por favor. Ande. Gracias. ¡Y allá vamos otra vez! ¡Que salida! ¡800, 900 y 1000! 12.000. No habré reventado la banca. A ver qué os parece. ¿Soy un hombre Armani? ¿A cuadros o liso? ¿Con cinturón o con tirantes? Buena pregunta. Pensándolo bien, en sentido de la estética, vamos progresando. Siguiente, por favor. Hay 342.204 números de la Seguridad Social inactivos asignados a personas muertas o desaparecidas, así que tenía donde elegir. Perdón por haberle hecho esperar, señor... Doe, ¿verdad? Así que quiere abrir una cuenta. ¿Qué? ¿Curioseando en la bolsa? Deseo adquirir 3.000 futuros de la banca Bocetska a un precio de 257 kuna antes de que la bolsa croata de Zagreb abra en... 16 minutos. Bien. ¿Y de qué bola de cristal ha sacado usted eso? De ninguna. No veo el futuro. Simplemente acabo de enterarme del precio de las explotaciones de bauxita en la costa de Dalmacia y estoy al tanto de cómo va el comercio en Indonesia. Oh, 15 minutos. Coche de carreras de alto rendimiento no se maneja igual que un monovolumen familiar. ¿Seguro que va a poder probarlo? Vamos a verlo. ¡No tienes ni idea! ¡Aprende a conducir! Acelerar en los giros, frenar hacia el centro de la curva, cogerla por dentro, corregir y recuperar la trayectoria. He aprendido a conducir así. Se hizo evidente que mis conocimientos no se limitaban al espacio entre mis oídos. Si podía saberlo, podía hacerlo. Al menos con un poco de práctica. ¿Qué va a ser, la polaca o la picante? No sé si me gusta picante, o con mostaza, o con otra cosa. Hola, una picante sin cebolla y una polaca con pepinillos. Muchos pepinillos. $3. Gracias.
¿Y para usted? No sé cosas que se supone que debo saber. Pero sé cosas que no se supone que debo saber. Una cosa es saberse las notas, otra es sentirlas, como si te conocieran, como algo de antes, que te penetra, un recuerdo, un comienzo, un lugar donde empezar. My Funny Valentine, de Roger Sichard. La habría tocado en un recital de piano del instituto. La bailé en alguna fiesta de la universidad. Tenemos aquí. A nadie. Vaya, nadie, pues le das muy bien esas teclas. No buscarás trabajo, ¿no? Mi último pianista me dejó tirado y mi piano está muy solitario. Me llamo Digger. No preguntes. Me llamo Doe. No preguntes. Bien. Sea demasiado moderno para su gusto. Mi gusto es muy moderno. ¿A qué se dedica, señor Doe? Tengo varios pasatiempos. Conducir coches, el windsurf, tocar el piano. ¿Perdón? Dirijo un grupo de investigación financiera. ¿Estos muebles...? Son de muestra. Los sacaremos todos para que pueda traer los suyos. No, me los quedo. Y el loft también. Aunque me guardo la mayoría de mis secretos, supongo que la idea era echar raíces en algún sitio. Comenzar una vida. Un acontecimiento que cambió la historia mundial inevitablemente sin que nadie lo previera. ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Qué es la Revolución Francesa? Muy bien, Jeff, dos pistas más. Bien documentado por 1200. Una emperatriz cuyo decreto fue publicado el 7 de abril de 1793. ¿Quién fue Catalina la Grande? ¿Quién fue Catalina la Grande? Interrumpimos para ofrecerles un informativo especial. Un profesor ha confirmado que Jenny Nichols, de 6 años, ha sido secuestrada. Al parecer, desapareció durante la clase matinal de gimnasia. Su madre ha llegado aquí a primera hora, como es lógico, muy afectada, y ha sido informada por las autoridades sobre el curso de la investigación. Por si alguien tiene cualquier información relacionada con su desaparición... Digger, ya estoy aquí. Sé que llego tarde. Telefónica directa. Hola. 24 horas. Actualmente no contamos con... ¿Qué te parece mi trabajo de la escuela de arte? A lo largo del día la puesta de sol desde el punto de vista del sol. Volvemos al estudio. La policía y las autoridades... No lo mires así, puedes quedarte ciego. He podido ver sus colores. ¿Qué significa eso? Es una tele en color, Einstein. No. Esa niña tiene algo. La secuestrada. Pobrecilla. Va a salir hasta en los cartones de leche. Ha de tener algún significado. No la veo en blanco y negro. ¿Esa niña era una pieza del puzzle? ¿Una parte de mi pasado que intenta decirme algo? Quizá fuera profesor y ella una alumna mía, una vecina. Dios mío, ¿y si fuera mi hija? Kelly, tranquila, cielo. No, Randy viene de camino y es mucho más hábil que yo. Bueno, lo superará. Hola. ¿Lleva usted el secuestro de Jenny Nichols? Puede. ¿Quién es usted? El que le ayudará a encontrarla.
No tengo tiempo para esto. Tengo que ver el expediente del caso. ¿Quién es ella? ¿Sus padres? Mire, ¿por qué me tocan todos los pirados? Gracias, no pase de aquí. En la violación y el asesinato de Beacon no saben por dónde seguir. Están buscando a un vagabundo de casi 1,90 m que cojea. Las huellas en la foto indican pasos largos, con más apoyo en el pie derecho. Las huellas entrecruzadas son de ruedas. Un carrito de supermercado. ¿Es usted clarividente? Algo así. Jenny Nichols, primer curso. Fue al lavabo durante la clase de gimnasia y ya no volvió. Eso fue hace 5 horas. Hay que ver, ya no se puede dejar a los críos en el patio sin atarlos con una correa. ¿Otras salidas? ¿Ventanas? La sala de las taquillas, ladrillos de pared a pared. Los polis llegaron 1 hora después, lo revolvieron todo de arriba a abajo. No tiene sentido. Sigue viva. Pero queda poco tiempo. Cuanto más rara parece una cosa, más sencilla es la explicación. ¿Qué? La sencilla razón por la que nadie la vio salir es que no salió. ¿Perdón? A menos que se convirtiese en una pastilla de jabón, creo que va desencaminado. Ya le he dicho que pusimos patas arriba a este lugar. Pero y del revés. Es un edificio reformado. ¿Qué cosas dice? Y mi cocina 20 veces gracias a mi mujer. Suelo original de vinilo, retirado en los 60. Pusieron el nuevo encima. Los edificios de este tamaño usaban calderas de petróleo. Una Macalo Hitmax 320. La normativa de 1960 exigía una abertura de ventilación de 120 centímetros. Vale, se lo diré a mi contratista. ¿A dónde quiere llegar? El conducto de ventilación vendría desde aquí. 3, 4... Hasta aquí. Como si no hubiéramos mirado ya en el cuarto de los contadores. Si es tan bueno, ¿por qué no le damos una placa? O mejor, le damos tu placa. Jefa, de no ser por él, nunca habríamos encontrado al tipo. Encontrarlo para luego perderlo. Frank, escucha, no me enloquece pasar de patrullar contigo a ser tu vigilante de pasillo. Pero así es, y no puedo ser comprensiva. Venga, hombre, John Doe cae del cielo, te pone a esa niña en las manos y luego es la única persona que logra ver el coche del sospechoso. 2 y 2 no son 5. Así que fue usted quien la encontró, pero no quieren decirlo. Madre mía. ¿Estaba bien? ¿Estaba herida? Lo siento. Estaba oscuro. ¿Nos hemos visto antes? No creo. Big Wick estaba a punto de escapar del general Wingward, pero Wingward estaba muy receloso. La colina de Watership. ¿Lo conoce? Siempre antes de acostarse leíamos un capítulo. Nos quedaban 13. Es todo lo que tengo.
Perdí a mi marido hace 2 años y no sé si podré superar esto. ¿Sabe? Bigwig se escapa. Esa niña, perdida, sola. Podríamos tener relación. ¿De dónde vengo? Las fotos del satélite indican que era un día despejado. Ninguna llamada de auxilio registrada por la Guardia Costera. Ningún avistamiento de ovnis. Ningún ser querido que denunciase la desaparición de alguien de mis características. Nada. Un jeroglífico egipcio del año 29 a.C. muestra ligeras semejanzas. Y el logo de una editorial asiática desaparecida se parece un poco. Es un antojo. Una especie de marca. Debo de ser una vaca perdida buscando su rancho. Pero quizá esa niña perdida pudiera ayudarme a encontrarlo. ¿Sabes que hay unos 1.300 modelos de fichas solo en Estados Unidos? ¿Cierto? Lavanderías, comercios, servicios. HK significa Hildebrand Keiler, fabricante de Cleveland. Solo hacen una moneda que pese 9,62 gramos. Y es para lavadoras. En concreto, la serie industrial Dinmore 2400, usada en hoteles y moteles. Quería preguntarle por su lavandería. ¿Le importaría decirme qué tipo de lavadoras tiene? Viene en el interior de la puerta. Una pegatina con el número de modelo. ¿Funciona con fichas redondas? Cuadradas. Es verde. Pone HK, del tamaño de 25 centavos. ¿Sí? ¿Estás seguro? 2400. Bien. Fantástico. Sí, es una de las nuestras, HK. Hola, Kitty. ¿Alguien conduce un Chevrolet Impala? Morado. Impala. Sí, menudo coche, ¿eh? Creo que vi uno aparcado a la puerta del 12 ayer. El viejo Powell le cobró la habitación. Alguien que vive frente al colegio de Jenny dice que hubo allí una furgoneta negra parada durante 2 días. ¿Matrícula? Están en ello. Tenemos a Max Klingman, 2 detenciones por conducta lasciva con una menor y por agresión sexual. Vamos. Detective, está limpio. Ni rastro de la niña. ¡Mierda! ¿Qué ha hecho con ella? Hayes. Frank, soy Doe. Le he seguido hasta un motel. Usa un adaptador para enchufes extranjeros y fuma a Pencil Light. Doe, ya lo tenemos. ¿Qué? Es imposible. Un empleado que vio el Impala me ha dicho. Vamos, ¿sabes cuántos Impalas morados del 70 hay en esta ciudad? 157. No sé por qué pregunto. Oye, este no es tu terreno. El pervertido salió pegando tiros. Está muerto.
¿Tenéis a la niña? No. Aún no. Y no la tendréis. Os equivocáis de tío. Prueba plasta del lavabo del motel. Epoxi 5, hidroxi 4, metilo, mupirocin, cálcico en crema. Antibiótico para abrasiones cutáneas. Impético. Un extranjero en un hotel con una enfermedad cutánea. ¿Qué tiene que ver con una niña? A menos que la eligiera. ¿Esto? ¿Te ha tocado la lotería? Oye, se ha atascado la pila de la cocina. ¿Tienes un desatascador? Usa yogur. Las bacterias se comen el atranque. Oh, vale, señor Ciencias. Digger me ha dicho que ahora eres como un detective privado de verdad. ¿Qué es eso? Nada. ¿Te importa? Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Los archivos del juzgado federal? Eso no viene con Windows. He descodificado su firewall y deconstruido su protocolo usando un virus. Empiezas a asustarme. Detención contra el padre de Jenny por desfalco 2 semanas antes de morir. ¿De quién es el retrato? Un empleado de un motel me dio la descripción. Ya. Usas bien la simetría espacial, pero deberías trabajar más las sombras. Te echaré una mano. ¿Ya tenemos ganador? ¿Alguna noticia? No, solo venía a hablar. Perdón el desorden. Teníamos que mudarnos pasado mañana. Aunque no lo crea, es un oso hormiguero. Nunca quiso un perro, solo un oso hormiguero. Cala Esmeralda, el lugar donde van a volar las princesas. Es un cuento que le contó su padre antes de... Su marido. ¿Cómo se ganaba la vida? Era detective de una aseguradora. ¿Sabía de normativas de construcción, diseño estructural? Pues no lo sé. Conocía bien a Jenny. Era todo para él. ¿Cómo murió? Por favor, tenga paciencia. Fue un accidente de coche. Contra un poste de teléfonos hubo una explosión. Señora Nichols, sé que por poco le acusaron de robar a sus jefes. Era un hombre honrado. Devolvía el dinero prestado, los coches, esta casa. Al fin reunió el valor para dejarlo todo atrás. Y ahora esto. No termina nunca. No, no termina. Porque no murió. Un empleado del motel me dijo que este hombre se había alojado en una habitación la noche antes. No puede ser. Está muerto yo. Decía, vi su cadáver. Vi su cadáver. ¿Estás segura de que era su cadáver? ¿Qué quiere, qué? Espera, ¿crees que el padre muerto secuestró a su propia hija? Fingió su muerte para evitar la cárcel. Ha vivido en Suiza los 2 últimos años y ha recuperado a su hija. No sé lo que quiere conseguir, pero olvídese. El permiso de la señora Nichols para exhumarlo. Y aquí. Y aquí. El perímetro externo de los huesos de este hombre muestra vetas largas y paralelas. Por acumulación de manganeso. Opuestas a los depósitos de cobre y zinc que suelen aparecer. ¿Qué significa? Señora Nichols, ¿su marido era vegetariano? No. Pues este no es su marido. ¿Ha
aeropuertos, aduanas en alerta máxima, que el retrato llegue a todos los agentes hasta Oregón. ¿Qué sabes? Han encontrado un Impala con tu descripción. Presiónala, te pondrás bien. ¡Vete de una vez! ¡Vamos, largo de aquí! Llevado a Suiza. La Cala Esmeralda. No nos conocemos en las mejores circunstancias. Evan Nichols. John. ¿Cómo me ha encontrado? La niña está bien. Para ella ha sido una gran aventura. Ella lo sabe. Que se muere. Yo... No. ¿Cómo demonios se ha...? Encontré rastros de mupirocín cálcico en el motel. No deduje que era cáncer hasta que vi su sombrero en la barca.
Mi sombrero. Los mechones de pelo acartonado por acumulación de tío guanina. Manchas de transpiración por la ictericia. Quimioterapia en fase 3. Supongo que inoperable. ¿Sabe por lo que está pasando su esposa? ¿No se le ocurrió hablar con ella? ¿Y su hija qué? ¿Qué clase de padre? Me voy a morir. No lo ve, tenía que hacerlo, era la única forma de... poder tener esto. ¿Y ahora qué? Me la llevo. Pero en ese helicóptero solo hay sitio para dos. Sí, soy el hombre misterioso. Jenny, ¿me reconoces? Dime, ¿te soy familiar? Verás, hay algo en la forma en la que te veo que... ¿Puedo irme a casa ya? Internum. ¿Por eso la veía en color? ¿Una explicación médica al azar? ¿Una activación espontánea de los responsables del color en los nervios ópticos? ¿O es algo más? Algo sobre mí, mi pasado, sobre algo que todavía no entiendo. Estaba muerto, luego vivo y muerto otra vez. Le perseguí hasta las rocas. Resbaló, cayó. Comida para los peces. ¿Seguro que fue así? Palabra de honor. Gracias a ti, yo no he sido comida para peces. No les gustarías. Oye, en serio. Siento haber dudado de ti. Oye, ¿sabes por dónde se va la morgue? Bajando en el ascensor, al fondo. Vale. ¿Sabías que cada año desaparecen 234.783 perros? Supongo que la mayoría encuentran un nuevo hogar. La pregunta es, pasado un tiempo, ¿recuerdan que un día se perdieron? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas al respecto? No. Ya lo suponía. Bueno. Me ha encantado hablar contigo. ¿Polaca o picante? Vamos a ver. La tomaré picante. Picante. Gracias. Oh, no. I see. Tommy. Tommy, ¿eres tú? Things I'd say.
Thank you.